Gracias. Buenos días. Laura Rodríguez, a sus órdenes, soy consejera de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. A nombre del presidente, el licenciado José Mario de la Garza Marroquín, quien por cuestiones precisamente de su actuación como presidente no ha podido estar, pero me pide de manera muy especial que venga yo a transmitirles que como colegio la Barra Mexicana somos un grupo, la agrupación de hecho más grande de abogados que existe en este país actualmente, y que estamos preocupados por llevar a cabo una conducta ética y sobre todo por prepararnos continuamente como abogados. Quiero decirles que como tales estamos y demostramos solidaridad para los temas que, como es este, lastiman tanto a nuestra sociedad. Yo, a nombre de la Barra Mexicana y, por supuesto, a nombre, antes que eso, porque el único que tiene la representación de la Barra es nuestro presidente, el licenciado de la Garza, pues quiero expresar a ustedes que nuestro colegio está atento, es solidario y, por supuesto, estamos con el mayor de las atenciones y el apoyo que podamos brindar hacia este tipo de temas y a este en particular. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura. Ahora le quiero dar la palabra a Juan José Serrano. Eres el presidente de la Fundación Barra Mexicana Colegio de Abogados y nos dará unas palabras. Muchas gracias. Buen día a todos. En realidad le robo un minuto, solamente es comentar y explicar que la Fundación de la Barra Mexicana somos el brazo filantrópico, efectivamente, del Colegio de la Barra. Nos conocimos a los familiares hace prácticamente un año, en el mes de octubre, y fue nuestra primera reunión derivada de otra asociación, otra ONG que nos acerca con ellos para poder platicar. En ese momento no entendíamos, no sabíamos cuál era el propósito de esa reunión, y derivado de eso es que platicando con ellos se convino en la representación legal de las 17 familias que hoy representamos, que hoy tenemos legalmente. Claro, con mucho gusto. Nosotros estamos comprometidos, por supuesto, con las familias para sentar precedentes y que no vuelva a suceder esto, pero sobre todo para incidir en políticas públicas y corregir toda aquella normatividad que requiera que tenga que ser reformada, por supuesto. Y bueno, para nosotros, para la propia fundación, para la Barra, para el consejo directivo de la fundación, hablo en nombre de los integrantes, nuestro agradecimiento profundo y muy sincero a cada una de las familias que han confiado en nosotros, en su representación, y reiterarles, por supuesto, nuestro compromiso hacia ustedes. Esto, muchas gracias. Y ahora yo voy a leer unas breves palabras y después damos comienzo ya a la presentación tanto del estudio como el caso que nos trajo aquí. Agradezco la presencia en este evento de los representantes de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, de la Fundación Barra Mexicana Colegio de Abogados, de los medios de comunicación, de las autoridades y sobre todo de los familiares de los 19 niños y 7 adultos que perdieron la vida el pasado 19 de septiembre debido al derrumbe de 2 edificios en el Colegio Enrique Repsamen. Este mes se cumple un año de los sismos que ocasionaron graves afectaciones en 7 estados del país. Aunque podría pensarse que las afectaciones de los sismos de septiembre son consecuencia de un desastre natural, al hacer un análisis de las leyes e instituciones que se han creado en nuestro país desde el sismo del 85, se puede concluir que la omisión y actuación irregular de diversos actores magnifican los daños creados por los sismos. El asunto que nos reúne hoy se motiva por una tragedia que pudo evitarse. El asunto que nos reúne hoy tiene a su base el dolor, la tristeza, la impotencia y pérdidas irreparables. El asunto que nos reúne hoy tiene que servir de precedente para evitar que este tipo de tragedias vuelvan a ocurrir. El asunto que nos reúne hoy nos llama a cobrar conciencia de la importancia de identificar las obligaciones y responsabilidades que tienen los actores que intervienen en los procesos de construcción. Si las autoridades, tanto a nivel local como federal, los corresponsables de la autoridad y la sociedad, no cumplen con sus obligaciones, desgracias como las que ocurrieron el año pasado seguirán aconteciendo. En un esfuerzo por analizar el complejo tema de las responsabilidades, en Impunidad Cero realizamos una investigación que identifica las obligaciones y responsabilidades que tienen los distintos actores que intervienen en un proceso de construcción en la Ciudad de México. Este estudio también hace un reconocimiento de las normas que se han ido creando y modificando para hacer de esta una ciudad más segura.
Esta investigación se acompaña de un caso de estudio respecto a la demanda civil que interpuso el colectivo de familiares de las personas que fallecieron para sentar un precedente normativo que impida que este tipo de tragedia vuelva a ocurrir. Les doy la bienvenida a esta presentación y vamos a dar paso a la siguiente mesa donde presentaremos los siguientes casos. Muchísimas gracias. Pues para explicar un poco la dinámica que tendrá esta rueda de prensa, como explicaba un poco al inicio, en Impunidad Cero nos pareció muy importante analizar el complejo tema de las responsabilidades, entendidas estas como tanto las obligaciones como las responsabilidades en que incurren los diversos actores que participan en un proceso de construcción cuando no cumplen bien con estas obligaciones. Para eso le pedimos al abogado Antonio Alvarado que nos ayudara a realizar este primer mapeo. Como él les explicará, el tema de las responsabilidades respecto al tema de construcciones, como en cualquier otro tema, es un tema muy complejo. Sin embargo, creemos que era muy importante empezar a trazar esta ruta o este mapa de identificar los diversos actores que intervienen en un proceso de construcción y cuáles son las responsabilidades de su caso. De ahí, gracias al apoyo de la Fundación Barra Mexicana Colegio de Abogados y del propio Colegio de Abogados, tuvimos conocimiento del caso que están llevando abogados litigantes de la Fundación, representando a los padres de familia del Colegio Repsamen, para intentar explicar un poco a la sociedad qué está pasando con este caso y en qué está el caso, ya que creemos que es muy importante que ellos tengan voz y que se dé realmente la voz de estos medios para los padres que quieren aquí decir un mensaje y explicar un poco el precedente normativo que ellos quieren sentar. Entonces le doy la palabra al investigador Antonio Alvarado para que nos explique un poco más de su investigación. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias por asistir a este lugar. Perdón, no me escucho bien. Bueno, ahí ya me escucho mejor. Agradezco que estén presentes acompañándonos el día de hoy. A nosotros nos tocó realizar una investigación acerca de las responsabilidades que se derivan de los sismos. En primer lugar, me gustaría ver qué balance es el que tenemos después de que ocurrieron los sismos en septiembre de 2017. El balance que tenemos, de acuerdo con fuentes oficiales que están en la plataforma de la Ciudad de México, ubicamos a 26.000 damnificados, 8 edificios colapsados, 1.037 edificios afectados, 94 edificios de gobierno afectados, entre otros inmuebles que en la plataforma se pueden identificar. Entonces, el daño que produjeron los pasados sismos material, pues está explicado en la pantalla, y a partir de esto nosotros lo que hicimos fue verificar y explicar las responsabilidades que se derivan de este tema. Entonces, vamos a ubicar a la responsabilidad en dos acepciones. La primera acepción va a ser una acepción en donde la responsabilidad la ubicamos como esa tarea, esa facultad, ese mandato que la ley nos puede ordenar, nos especifica para cumplir con un objetivo, una tarea. Es decir, lo que tenemos que hacer. Y el segundo aspecto, la segunda acepción de la responsabilidad, lo vamos a abordar
desde el punto de vista de la infracción o de la omisión a nuestras propias obligaciones, ¿no? Estas omisiones o esta situación que nos vuelve incumplidos genera consecuencias, y estas consecuencias obviamente se van a traducir también en responsabilidades. ¿Qué tipos de responsabilidad vamos a abordar? Bueno, la responsabilidad civil se va a derivar de este tipo de situaciones o de deriva de los sismos. Va a haber responsabilidad administrativa y va a haber responsabilidad penal. Digamos que la responsabilidad civil que se va a derivar de estos acontecimientos va a tener por objeto que se repare el daño material o el daño moral a quienes lo sufren como consecuencia del sismo. La responsabilidad administrativa la vamos a relacionar con servidores públicos que no hacen su trabajo, servidores públicos que son omisos en dar el cumplimiento a la normatividad y como consecuencia son acreedores a una sanción administrativa que podría ir desde una amonestación hasta una destitución como servidor público. Y posteriormente vamos a tener o vamos a abordar el tema de la responsabilidad penal, que básicamente va a ser el resultado de conductas o de omisiones que cualquier persona realice involucrada en este tema y que sus conductas produzcan la comisión de un delito. ¿Quiénes van a participar en estas responsabilidades? ¿Quiénes participan? Bueno, participan las autoridades. En este caso, son, por la complejidad del tema, son muchas autoridades las que intervienen. Puede ser Secretaría de Seguridad Pública o Secretaría de Protección Civil para dar una atención inmediata. Sin embargo, la investigación se va a enfocar en autoridades que tienen que ver con, como lo decíamos hace rato, con los temas de prevención, con los temas de cómo está la normatividad, cómo se diseña, qué tenemos que hacer para que tengamos una ciudad más segura, que las estructuras respondan mejor a los sismos. Entonces, en primer lugar vamos a tener como autoridades que intervienen al jefe de gobierno, la Asamblea Legislativa, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, las delegaciones, el Instituto de Verificación Administrativa, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones y el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México. Este instituto todavía no se crea, la Constitución de la Ciudad de México ya visualiza su creación, pero están trabajando en la creación de este nuevo instituto, que ya les explicaré más adelante cuál es la función. Vamos a tener también auxiliares de la autoridad. Estos auxiliares de la autoridad van a ser los directores responsables de obra y los corresponsables en seguridad estructural. Estas personas van a dar su aval en materia de construcción para verificar que la normatividad, desde que se proyecta una construcción, durante el proceso de ejecución de la construcción e incluso después de terminada la construcción, cumple con la normatividad que tiene que cumplir, ¿no? que se establece. Y por último, tenemos un actor súper, súper importante, que es la sociedad. La sociedad nos va a aportar también elementos importantes en esta investigación y es una labor conjunta. El artículo tiene por objeto justamente identificar qué nos toca a cada quien para que tengamos una ciudad más segura. Por cuanto hace al jefe de gobierno, ¿qué hace el jefe de gobierno y la Asamblea Legislativa? Pues hacen la ley, son encargados de crear las normas que van a ser operadas por otras autoridades y van a tener como propósito justamente que tengamos estructuras más seguras, que tengamos un seguimiento, un acompañamiento a las obras que son realizadas durante su ejecución e incluso con posterioridad. El jefe de gobierno, antes de que se creara el Instituto de Planeación Democrática, o que antes de que se cree, más bien está en proceso de creación, el jefe de gobierno está encargado de presentar el Plan General de Desarrollo de la Ciudad. Este plan, el objeto de este plan es decirnos qué y cómo se puede construir en la Ciudad de México. Es un plan que va a facilitar a los ciudadanos cuáles son las mejores alternativas de construcción, de qué manera podemos
generar una mejor estructura en las construcciones, el número de niveles que se pueden estar permitidos y en general una política de desarrollo urbano que permita a la ciudad tener mayor seguridad. Ahora, de acuerdo con las nuevas facultades que se van a entregar, más bien que va a tener el Instituto de Planeación Democrática, ahora se va a institucionalizar esta función y si bien el jefe de gobierno va a presentar este plan, va a ser elaborado por el propio instituto en donde van a converger muchísimos especialistas en la materia y va a estar sobre todo institucionalizada su creación, ¿no? Que creo que es algo muy bueno. Por lo que hace la Secretaría de Desarrollo Urbano, va a estar encargada de proponer y vigilar el cumplimiento de las normas en los permisos, autorizaciones y licencias previstas en la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México. Va a llevar el registro de los directores responsables de obra y va a revisar y determinar los estudios de impacto urbano. La Secretaría de Desarrollo Urbano, SEDUBI, principalmente va a ser el operador de estas normas en materia de desarrollo urbano, en materia de construcción. Es el contacto directo con la norma que se genera en materia de desarrollo urbano. Las delegaciones y el Instituto de Verificación Administrativa van a ser autoridades que nos van a apoyar como primer contacto con los ciudadanos. Estas delegaciones van a recibir las solicitudes de los ciudadanos para licencias de construcción, cuyo nombre técnico son manifestaciones de construcción. Los ciudadanos, a través de las constructoras o de manera independiente, inician sus trámites para realizar una obra nueva, presentando su manifestación de construcción con todos los requisitos que establece el Reglamento de Desarrollo Urbano. Entonces, aquí es importante señalar que comienza esta labor con la sociedad en donde se presenten correctamente las manifestaciones de construcción, que los planos sean adecuados, que nuestro proyecto arquitectónico cumpla con la normatividad. ¿Para qué? Para que pueda ser aprobada y para que pueda ser segura. ¿Continuamos? El Instituto para la Seguridad de las Construcciones va a estar encargado del tema de la creación de normas técnicas. Va a emitir dictámenes técnicos y proyectos de cambio de uso de suelo. Este instituto es un complemento también fundamental porque va a emitir las constancias de seguridad estructural y va a estar pendiente de que las estructuras nuevas continúen siendo seguras incluso después de concluidas, porque esta constancia de seguridad estructural va a tener que ser renovada cada cierto tiempo. Me parece que son 5 años, pero lo podemos checar bien en la investigación. El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México es el instituto que les platiqué que va a ser creado poco tiempo y que va a institucionalizar la planeación urbana de la Ciudad de México, lo cual, reitero, me parece un acierto porque vamos a tener un seguimiento y una identificación específica de los funcionarios o servidores públicos que van a estar encargados de este tema. Anteriormente no los veíamos directamente, no estaban institucionalizados, sino que funcionaban como asesores del jefe de gobierno y el jefe de gobierno se encargaba de presentar el programa. Ahora estará institucionalizada esta figura. Vamos a explicar un poquito acerca de los directores responsables de obra y los corresponsables. Estas figuras no son autoridad, pero son personas que se encargan de dar un aval a las construcciones y a los proyectos estructurales. Son auxiliares de la autoridad encargados de revisar los proyectos y de verificar que estos proyectos cumplan con la norma, que estos proyectos estén planteados correctamente y además sean supervisados por estos directores responsables de obra durante toda la ejecución de la misma. La función del corresponsable de obra es muy similar, pero se refiere el corresponsable en seguridad estructural es muy similar, pero se refiere obviamente a las cuestiones de la estructura de las construcciones, en donde también
es necesario verificar desde el desde el inicio del proyecto, la creación del proyecto, hasta su conclusión. Estas personas van a tener responsabilidades en grado elevado, de las tres que les platiqué hace rato, civil, administrativa y penal, y es una pieza fundamental para lograr el propósito que decíamos hace rato, que es justamente lograr que las construcciones sean más seguras y prevenir las desgracias que han ocurrido a consecuencia de los sismos. La siguiente. Bueno, como les explicaba, no, sí, ya expliqué el corresponsable. Como les platicaba hace rato, es muy importante la participación de la sociedad en este tema. ¿Por qué? Porque justamente en el tema, en los constructores, cuando generan un proyecto arquitectónico, pues van a saber exactamente si están o no cumpliendo con la normatividad. Y si presentan proyectos deficientes en donde no haya una planeación, un diseño correcto, lo que vamos a tener como resultado va a ser justamente que los inmuebles no resistan los temblores y que los inmuebles sufran daños, ¿no? Si a esto le sumamos que habrá autoridades que pudieran verificar incorrectamente estos proyectos y los errores en las construcciones pasaran desapercibidos, pues las consecuencias son evidentes. Y eso es justamente lo que queremos evitar, esas consecuencias. Los propietarios de los inmuebles también tienen injerencia en el tema. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa un temblor y vemos que nuestro edificio, nuestra casa, queda chuequita y no hacemos nada. Es importante que la sociedad se comprometa también en generar una revisión, un mantenimiento a sus inmuebles y los verifique. Si los inmuebles tienen daños, tenemos autoridades que pueden atender esos daños, que pueden hacerse cargo de revisar primero y de establecer qué es lo que se requiere. Incluso, como vamos a ver más adelante, hay apoyos y financiamientos para las personas que sufrieron daños en sus inmuebles. Entonces, es un compromiso que la sociedad también tiene que asumir en la configuración de este tema. Igualmente, los colegios de especialistas, creo que también es muy, muy, muy importante su participación, porque son las personas que aportan el conocimiento técnico, las que nos dicen qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo desde el punto de vista técnico, estructural, arquitectónico. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que las construcciones sean más seguras. Nuestros planes de desarrollo y nuestras normatividades, entre más ricas sean y más participación exista de los colegios de profesionistas, vamos a tener una mejor ciudad, vamos a tener mejores construcciones. Entonces, la responsabilidad de la sociedad pues también tiene un grado importante en esta plática. Sí. Bueno, ¿qué herramientas tenemos? ¿Qué herramientas tenemos derivadas de las consecuencias que se generan en los sismos? Bueno, en primer lugar, tenemos una herramienta que recientemente se genera en marzo de 2017 con una reforma a la ley de propiedad en condominio, en donde los constructores están obligados a presentar, junto con la constitución de su régimen de propiedad en condominio, una fianza que va a tener por objeto garantizar los vicios ocultos de la construcción nueva y la conformidad de esta con lo que se haya planteado en el proyecto arquitectónico. Entonces, va a ser un elemento que va a garantizar de alguna manera el pago del daño material que sufra un damnificado por vicios ocultos en un inmueble, que puede generarse por un temblor, puede generarse de manera espontánea sin necesidad de que tiemble. Tenemos a la acción pública. Igualmente, la acción pública se instituye en una reforma a la ley del Tribunal Contencioso Administrativo de la Ciudad de México y tiene por objeto revisar a las autoridades, revisar a los constructores que estén desempeñando su labor de manera anómala. Entonces, si detectáramos una construcción nueva que no está cumpliendo con la normatividad, la acción pública nos va a servir
para que otra autoridad revise las autoridades que estén trabajando dentro de la obra, que revisen al constructor, y si hubiera responsabilidad de las autoridades o del constructor, la obra puede ser clausurada, puede ser suspendida o incluso puede ser demolida, y los servidores públicos podrán ser sancionados administrativamente, como ya les platiqué, desde una amonestación hasta una destitución, dependiendo de la gravedad del tema o de la acción. La acción colectiva la va a explicar Julio en un momento con mucho más precisión, pero básicamente una colectividad tiene un daño y esa colectividad va a reclamar a una autoridad en forma conjunta una prestación o que se repare este daño. El interdicto de obra peligrosa es un elemento, una herramienta que se parece a la acción pública, es similar porque tiene por objeto la suspensión temporal o definitiva de una obra, nada más que a diferencia de la acción pública, interviene un juez civil y dentro del procedimiento no solamente se van a afianzar los daños y perjuicios que se pudieran generar a la víctima o al que sufre o al afectado de la acción pública, sino también el afectado tiene que garantizar los daños y perjuicios en caso de que acuda a un tribunal de manera en una forma que no tenía derecho, ¿no? Que no lo debió de hacer, de una forma incorrecta, irresponsable. La publicitación vecinal dentro del proceso de manifestación de construcción, es decir, cuando las construcciones inician, la publicitación vecinal es fantástica porque se reúnen constructores, autoridades y vecinos y analizan y discuten el proyecto, presentan el proyecto arquitectónico, las características del mismo, su impacto, y eso va a permitir a la sociedad participar y darse cuenta de qué es lo que se está construyendo, cómo se está construyendo, y establecer incluso en ese momento las oposiciones o las observaciones que tuviera el proyecto. Es más fácil cuando todos los participantes se involucran y generan un producto de mejor calidad, y ese producto de mejor calidad debemos de enfocarnos en construcciones más seguras. Igualmente vamos a tener siempre la denuncia ciudadana. Cualquier persona que advierta la existencia de una construcción irregular, de una construcción dañada, tiene el derecho de acudir ante el INVEA o la delegación política que le corresponda, o simplemente telefónicamente puede hacer una denuncia ciudadana y la autoridad estará obligada a intervenir para revisar esos inmuebles dañados. Igualmente, en diciembre de 2017 se publicó la ley para la reconstrucción y dentro de esta publicación se generaron los apoyos a las personas damnificadas para la rehabilitación de sus inmuebles o para la reconstrucción de aquellos inmuebles que fueron colapsados o tenían que ser demolidos. Dentro de estos apoyos pudimos ubicar que el 22 de junio de este año ya se aprobaron apoyos económicos directamente para arrancar estas reconstrucciones o remodelaciones de los edificios. Igualmente todo lo pueden encontrar en la plataforma, son apoyos económicos que junto con los apoyos administrativos van a lograr o será un intento de acompañamiento para que esta ciudad sea reconstruida o los edificios que les platiqué hace un ratito que resultaron dañados, pues podamos recuperarlos y sobre todo prevenir nuevamente cualquier pues, desgracia o contingencia que se genera a través de los sismos. Muchísimas gracias. Ah, me faltó algo, perdónenme. Hay una reforma pendiente, hablando de las responsabilidades. Hace ratito les platiqué sobre las responsabilidades en que pueden incurrir los directores responsables de obra. Estas responsabilidades están identificadas a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Sin embargo, en noviembre del 2016, el procedimiento de responsabilidad administrativa se suspendió. Suponemos que está suspendido porque está integrada la Comisión para las Reformas del Reglamento de Construcciones y seguramente vendrá normatividad que complemente esta suspensión y se integre
a la normatividad vigente, ¿quién se va a encargar de verificar estas responsabilidades administrativas de los directores responsables de obra y corresponsables en seguridad estructural? Entonces, igualmente esta comisión que va a reformar el reglamento de construcciones, pues está enfocada en el incremento en la seguridad estructural y su verificación. Ahora sí. Muchísimas gracias por la intervención, estuve un poquito nervioso, pero bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Ahora voy a dar la palabra a la siguiente parte de la presentación. Como expliqué al principio, para nosotros era muy importante establecer el tema de las responsabilidades, sin embargo, como saben los que se dedican a este tema, las responsabilidades dependen de cada caso. Por eso agradecimos mucho la confianza que la Fundación Barra Mexicana Colegio de Abogados, la Barra Mexicana misma y los padres de familia del Colegio Repsamen depositaron en nosotros para hacer un pequeño análisis del caso que ellos están llevando de manera judicial y que nos expliquen un poco en qué consiste la demanda que interpusieron y en qué va el proceso. Por lo mismo, le doy la palabra al abogado litigante Julio Gutiérrez. Él es abogado litigante por la Fundación de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, quien es el representante de abogados que está llevando este caso. Muchas gracias, Julio. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a Irene Tello y a Impunidad Cero por la invitación a hacerles un recuento de lo que hemos hecho en relación principalmente con la acción colectiva, pero con las acciones legales que se están siguiendo derivadas del caso Repsamen. Nos da gusto el poder trabajar con un organismo de la sociedad civil. Quisiéramos que todos los miembros de la sociedad civil se unan a esta causa, que al final de cuentas no es más la de que exigir y participar como sociedad en que nuestra normatividad cambie, en que nuestras autoridades actúen de manera diferente y en que no sea el México del no pasa nada, sino que se tomen verdaderamente medidas para que no haya corrupción, no haya omisiones, no haya negligencias. Aquí en un caso muy particular que es la construcción y todavía más específico, la construcción defectuosa de una escuela, de un establecimiento público, a que acuden niños que necesitan una mayor protección que el resto de las personas. Entonces, si a ese nivel no tenemos la debida protección que debemos de tener bajo el derecho humano de seguridad personal que es reconocido en la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas, si a ese nivel no tenemos protección, imagínense a los demás niveles. Podemos caminar por un centro comercial, una plaza, y de repente se va a caer, ¿no? Puede pasar en un hospital. Entonces, hoy lo que estamos haciendo es, como lo mencionó nuestro presidente de la Fundación, Juan José Serrano, representamos a las familias de algunos de las personas fallecidas por el colapso del Colegio Repsamen, y encontramos una vía, una forma de ejercer el derecho, la reclamación, la protección de ese derecho humano de la seguridad de las personas. Y esa vía es justamente la acción colectiva. Para preparar la acción colectiva, me van a disculpar porque a lo mejor algunos de ustedes ya conocen esta presentación. Pero bueno, hoy quiero tomar nuevamente la presentación que ya hicimos en algún momento en la Barra Mexicana de Abogados. Hay algunas cosas nuevas que han sucedido en el caso, pero yo creo que es importante que para toda la gente quede muy claro qué pasó en ese establecimiento y qué es lo que estamos demandando. ¿Cuáles son las causas del colapso? Primero, como bien se ha mencionado, la causa del colapso no lo fue el terremoto. El terremoto es un factor, pero algo muy importante es que existe documentación, existen evidencias, pruebas periciales que determinan que la causa del colapso fue un defecto en la construcción, una construcción irregular que no se apegaba a la normatividad. Específicamente lo fue la falta de adecuación del diseño estructural al reglamento de construcciones posterior a 1987 y a las normas técnicas
de concreto. Es importante decir que el colegio fue construido de manera anterior al sismo de 1985 y que fue construido con una normatividad que después del análisis de lo sucedido en 1985 se concluyó que era obsoleta, que no era aplicable, que la Ciudad de México era una zona sísmica de alto riesgo y que las construcciones debían de tener un estándar mucho mayor para comportarse adecuadamente ante los sismos y no colapsar, ¿no? El método de construcción que se seguía de losa plana era un método de construcción que incluso en Japón ya se había identificado que era un método muy riesgoso para utilizar en zona sísmica, que no debía utilizarse en zona sísmica. Pero en 1985 colapsaron muchos inmuebles y si bien cambió la normatividad, no cambiaron las construcciones. Es decir, no hubo una política pública de seguimiento para ver qué se iba a hacer con construcciones que no se adaptaban a la nueva normatividad y que constituían un riesgo. Y hoy en día, lo comento porque tampoco hoy en día hay una política pública de seguimiento de qué va a pasar con todas esas construcciones que son anteriores al 83 o incluso posteriores, pero que no cumplen con la normatividad. Y es importante mencionar esto porque la causa del colapso del colegio Repsamen fue un sobrepeso, una construcción irregular. Se había construido en 1983, efectivamente se tenía permiso para construir un edificio de 4 pisos, pero bajo una normatividad obsoleta. En su momento solo se construyeron 3, y después, entre el año 2009 y el año 2013 aproximadamente, se hizo un 4º piso, se adaptó a una vivienda, se hizo un departamento, se incluyeron muebles, piso de mármol y demás elementos dentro del departamento que hicieron que el inmueble fuera tuviera que soportar un sobrepeso de, según dicen los peritos, alrededor de 225 toneladas adicionales en la estructura. Este tema de que los edificios no colapsaron por el sismo, sino por las irregularidades, viene reconocido en el programa para la reconstrucción de la Ciudad de México, que se elaboró de manera posterior al sismo. En dicho programa se menciona que las estructuras diseñadas y construidas conforme al método del reglamento de 1987 no tienen daños, que los edificios colapsados o que tienen daños ostensibles tienen desviaciones a los requisitos normativos actuales, que el sistema estructural en los edificios que colapsaron, ese sistema de losa plana sobre columna, es coincidente en los edificios de Tokio, Balsas, Paseo de las Galias, Álvaro Obregón, Coquimbo y Ámsterdam. Entonces, como se puede ver, el mismo programa de reconstrucción de la Ciudad de México identificó que la causa del colapso en estos inmuebles se debió en gran medida a que el sistema estructural bajo el que fueron construidos es un sistema estructural que no cumplía con la normatividad actual. En cuanto al el colegio Repsamen, el dictamen en ingeniería estructural que hizo el perito de la Procuraduría, pero que de alguna manera en los peritajes que nosotros hemos hecho de manera separada, es coincidente en cuanto a que el edificio se trataba de un edificio con losa plana, con apoyo de columnas sobre losa, sin viga o trabe entre columnas, que esto es importante porque las vigas o trabes son las que hacen que los edificios tengan un comportamiento adecuado en sismos, y que tienen columnas ahogadas en losa. De hecho, en la presentación que tienen hoy los papás, les van a poner algunas gráficas de cómo se ve, cómo en ese tipo de edificios cae, simplemente las columnas no soportan el movimiento y cae losa tras losa. Las nuevas condiciones de carga, el colegio Enrique Repsamen requería un rediseño estructural para adecuarlo y reforzarlo conforme a las nuevas normas técnicas. Y esto lo requería incluso antes de la construcción del departamento.
Las nuevas condiciones de carga también hacían necesario reforzar la estructura. El diseño que se tenía era un diseño para 3 niveles. Incluso por ahí menciona el perito nombrado por la Procuraduría que el diseño no era adecuado ni siquiera con la normatividad anterior a 1985. El sobrepeso del departamento de la propietaria del colegio en el tercer y cuarto nivel son los que causaron el colapso. Entonces, una vez que identificamos cuáles eran las causas del colapso del colegio, entonces tenemos que identificar quiénes son los responsables. Primeramente, y me voy a ir aquí muy rápido porque ya mucho de esto lo abordó Antonio, en cuanto a qué responsabilidades tiene cada autoridad, pero bueno, lo voy a nombrar porque son las razones por las que algunas autoridades estamos demandando y algunas otras no. ¿Qué responsabilidades tiene? La principal responsabilidad, por supuesto, es la de los propietarios del colegio, ¿no? Son los que hicieron la construcción, son los que tendrían que haberse asegurado de una adecuada asistencia técnica, de tener una adecuada asistencia técnica en la remodelación del inmueble. Si el inmueble, vamos a suponer, porque ahí hay otro tema que es la licencia de construcción y el de uso de suelo, ¿no? Pero si el inmueble, si se tenía el permiso para construir 4 pisos, tenía de todas maneras que hacerse un rediseño estructural para que se adecuara a la normatividad actual. ¿Quiénes son los propietarios del colegio? Bueno, como es público, son la familia García Villegas, la directora Mónica García Villegas, y operan a través de las sociedades Enrique RSC y Secundaria Enrique Rebsamen. Ellos son los principales responsables, pero también hay que hablar de cuál es la responsabilidad de las autoridades. La responsabilidad de las autoridades tiene que ver con las atribuciones que tenían que ejercer y tiene que ver con si realmente las ejercieron y si las ejercieron adecuada y eficazmente. En este derecho humano que yo mencionaba, que es el de la seguridad de las personas y en específico el derecho a los niños de ser protegidos, especialmente cuando asisten a la escuela, concurren diversas autoridades con distintas atribuciones, pero con el fin de garantizar que el servicio de educación se preste en instalaciones en una infraestructura segura. En primer lugar, puedo hablar de las atribuciones de la delegación de Tlalpan. La delegación de Tlalpan era el órgano de primer contrato, era quien recibía y emitía y registrar manifestaciones, licencias de construcción. Van a haber algunas citas de normatividad, hago especial mención al reglamento de construcciones. Era quien se encargaba de verificar el desarrollo de los trabajos de construcciones o modificaciones a construcciones. Era quien se encargaba de verificar junto con la CEDUBI la adecuación de la obra a los vistos buenos de seguridad y operación y constancias de seguridad estructural que otorgan los DROs y los SEs, nombrados como bien lo mencionó Antonio. También la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda tiene atribuciones que tienen que ver con el vigilar el cumplimiento de normas y criterios para las licencias de construcción y de uso de suelo, el registrar y supervisar y coordinar las actividades de los DROs y los corresponsables, llevar un padrón clasificado de esos DROs y CSEs y verificar que cumpla con los requisitos para obtener y mantener su registro, así como con la normatividad, y deben sancionar y separar de sus cargos a los DROs y CSEs que no cumplan con la normatividad. Este punto es muy importante. ¿Qué son los auxiliares? Auxiliares de la administración pública. Su nombre lo dice, son auxiliares. Pero eso lo que hace es que haya alguien a quien deban de responder, haya alguien que es el principal obligado y ese principal obligado de proporcionar una vigilancia y verificación de que las construcciones y las estructuras cumplan con la normatividad es el Estado. Por eso en la acción colectiva que promovimos demandamos a la Secretaría de Desarrollo Urbano porque es esa autoridad que se encarga de controlar, coordinar, verificar que los DROs y CCEs cumplan con la normatividad. En el caso del Colegio Rebsamen, como veremos, pues es increíble que con todas esas irregularidades
su operación y funcionamiento haya sido avalado por un DRO y un CCE. ¿Qué son estos DROs CCE? Bueno, ya lo dijimos, son auxiliares de la administración pública. El reglamento de construcciones clasifica las escuelas dentro del grupo A, subgrupo A2, que son construcciones que requieren mayor grado de seguridad, mayor escrutinio en verificación del cumplimiento de la normatividad. Los DROs y CCEs otorgan vistos buenos y constancias de seguridad estructural o deben así hacerlo cada 5 años. Entonces, como les mencionaba, en el caso de los colegios, pero también en los establecimientos, en otro tipo de establecimientos públicos, el ejercicio de las atribuciones de verificación tiene que tener un estándar mayor porque asisten personas, niños, que no conocen, vaya, y no tienen tampoco por qué conocerlo, ni los padres de familia, si fue construido correctamente o no el inmueble, si se adecúa al diseño estructural. Uno cuando entra a un centro comercial, uno dice, oye, este centro comercial, ¿se habrá adecuado al diseño estructural que el ingeniero planeó? Bueno, para eso están las autoridades, para verificar que efectivamente se cumpla la normatividad. El Instituto para la Seguridad de las Construcciones del DF es una normatividad avanzada que establece un sistema de vigilancia, revisión y evaluación de construcciones en la Ciudad de México, que establece métodos para el control, supervisión y evaluación de los DROs y CCEs, que establece también normatividad para revisar el diseño y estructural de escuelas dentro, que están dentro del grupo A, y que establece también métodos para la revisión, edificación de edificios que pueden causar graves pérdidas humanas. El gran problema con esta normatividad del instituto es que el instituto solo interviene a petición de alguna otra autoridad específica y no interviene de oficio, digamos, no interviene a voluntad propia, y entonces el problema es que si la autoridad no pide la intervención del instituto, pues la escuela no se verifica. Y es el caso del Colegio Repsamen. El instituto no tenemos registro de que haya hecho alguna verificación del Colegio Repsamen, no tenemos registro de que se haya hecho alguna verificación de las capacidades de los DROs y CCEs que valoraron esa construcción, y por lo tanto, pues la normatividad, así como está, es letra muerta. Tendría que existir una política pública para revisión de las escuelas. La SEP, la Secretaría de Educación Pública, es la obligada, y aquí voy a nombrar algunos artículos porque creo que es importante decir que también tiene una corresponsabilidad, porque mucho la respuesta hasta ahora de la SEP es, pues yo reviso que haya, que esté el aval del DRO y el visto bueno del DRO y el corresponsable de seguridad estructural, y pues yo con eso estoy conforme. Pero las autoridades federales también tienen la atribución de verificar que las estructuras, la infraestructura educativa sea segura para los niños. Y no es nada más solicitar y ver que ya un DRO haya dado su aval, porque entonces todo este sistema donde varias autoridades concurren, supongo yo, para que el estándar de protección sea mayor, no puede quedar en manos de un DRO y que nada más sea un DRO el que diga si se adecua la normatividad o no. Entonces también la SEP debe de establecer una política pública tendiente a verificar que los colegios cumplan con la normatividad en materia de construcción. Para eso tiene a los evaluadores del INIFE, del Instituto de Infraestructura Educativa, quienes pueden verificar y las construcciones y el reforzamiento de las construcciones. Y también la ley del INIFE contempla la certificación, pero esta certificación es voluntaria, es como un ISO 9000, ¿no? Entonces solo las escuelas voluntariamente lo solicitan. Bueno, ¿para qué tenemos un instituto si no hay una política pública tendiente a que aun y cuando no se solicite, se puedan verificar esos colegios? Y voy a, rápidamente, la cronología de conductas en el caso Repsamen. En mayo de 2009 existió una queja de los vecinos sobre la construcción del cuarto piso. Esta queja se presentó ante SEDUBI informó a la delegación,
En noviembre, en 30 de noviembre, la delegación asistió al colegio, verificó la obra, se dio cuenta que efectivamente se estaba construyendo ese cuarto nivel, que a la postre sería el departamento, emitió una orden de verificación dentro del inmueble. Ya dentro del inmueble, en 30 de junio de 2010, la verificadora de la delegación identificó que la construcción del cuarto piso no contaba con autorización, se estaba haciendo clandestinamente. El señor Enrique García Villegas presentó un recurso ante la delegación por la que dijo que había una falta de formalidades en la visita, en fin, hizo valer algunos reclamos procedimentales, pero nunca mencionó ni acreditó que efectivamente contara con un permiso para hacer esa modificación de la construcción o nueva obra o ese cuarto piso que se estaba haciendo. El 13 de agosto de 2010, seguido el procedimiento, la delegación ordena clausurar y ordena la demolición de esa obra adicional que se había hecho. No hay constancia de que se hayan subsanado esas irregularidades y tampoco una constancia del abandonamiento de la clausura. Toda esta información la obtuvimos a través de la información que hizo pública la delegación de Tlalpan, pero también a través de información que se presentó en las investigaciones que se están siguiendo en la PGR, en la Procuraduría de la Ciudad de México. El 22 de octubre de 2013, ya que pues, se había clausurado, se había ordenado demoler, pero pues de ahí no pasó, se presentó un aviso de obras que no requieren manifestación de construcción ante SEDUBI. O sea, se dijo, aquí nada más estamos pintando, estamos poniendo plafón, pero no se informó de la obra que se estaba haciendo en realidad, que implicaba incluir una escalera, que era obra, digamos, mucho mayor, no nada más pintura y plafón, ¿no? La delegación ordenó la visita para la verificación de las obras. El 8 de noviembre de 2013... una verificadora de la delegación estableció en un acta que al momento del análisis técnico se observó que se estaban realizando trabajos de demolición de estructuras de concreto armado en tercer y cuarto nivel, dañando elementos estructurales que afectan estabilidad de construcción. O sea, la delegación, al menos en ese momento, si no es que antes, ya había detectado que había un riesgo en esa obra que se estaba realizando. Los trabajos realizados sí requerían manifestación de construcción, según se determinó en un oficio que emitió la delegación, pues consistían en instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, divisiones de muros, estructura metálica. Y entonces, ante esto, el 31 de enero de 2014, se ordenó nuevamente la clausura hasta que quedara acreditada la legalidad de la obra. Y el inmueble fue clausurado. Se pusieron sellos, pero no se bloqueó el acceso. Y fíjense aquí, el razonamiento fue que como era una escuela, pues no podía cerrarse, cuando al final había un riesgo para los menores. El 15 de julio de 2014, un corresponsable de seguridad estructural, o sea, 6 meses después, emitió una constancia de seguridad estructural. Y un DRO manifestó que ya se habían realizado pruebas de carga y validó el inmueble. La delegación previene solicitando evidencia teórica y experimental de las pruebas de carga. Es interesante esto porque, como ven, no hubo en ningún momento un permiso en sí. Además, se estaba actuando de mala fe porque únicamente se había dicho que se estaba haciendo pintura y hojalatería cuando se detectó que se estaba haciendo una obra mucho mayor. La delegación tuvo toda esta información, pero llega un DRO, un CCI, y le dice, no, ya está bien. Y entonces la delegación primero le llama la atención que les digan que no es que ya se habían hecho las pruebas de carga y pide que le den todo ese análisis que se hizo sobre las pruebas de carga. El 5 de septiembre de 2014 el DRO dice que no, que siempre no, que no eran necesarias las pruebas de carga, pues la edificación no tenía daños estructurales. O sea, básicamente a simple vista la veían bien, ¿no? Y entonces el 7 de diciembre de 2014 se paga la multa y se levanta la clausura. Con todos estos indicios, ¿no?, de que se había actuado irregularmente. Después, el 7 de diciembre de 2017, bueno, sabemos que existió un sismo anterior.
existe evidencia de que el inmueble quedó resentido. Hay fotografías y demás, quizá no hay evidencia técnica de qué tan resentido estuvo. No tenemos tampoco conocimiento de que se haya emitido la validación por parte del corresponsable de seguridad estructural como debió de haber sucedido. Por ahí hay un corresponsable de seguridad estructural que en un juicio de amparo paralelo está mencionando que advirtió de la existencia del riesgo. No tenemos nosotros esa prueba, pero de alguna manera el 7 de septiembre fue un aviso, ¿no? Y no hubo una actuación ni por parte de las autoridades ni por parte del colegio para prevenir mayores daños. Con base en toda esta información es que promovimos la acción colectiva, que como bien mencionaba Antonio, se trata de un procedimiento, es un procedimiento novedoso que permite que una colectividad en grupo haga un reclamo respecto de quienes le han causado un daño conjunto, que como podemos ver son los dueños del colegio y las autoridades que en la negligencia o en la omisión del uso de sus atribuciones causaron un daño. Es un instrumento de acceso a la justicia para no solo para que se repare el daño, sino para prevenir conductas dañinas, para prevenir que se causen más daños. Se contempla dentro de la acción colectiva que se pueden reclamar derechos difusos, y es lo que estamos reclamando aquí, un derecho difuso humano, colectivo, a la seguridad y protección especial del niño dentro de la materia de la prestación del servicio público de educación. También se contempla que las acciones colectivas son procedentes cuando se reclama derivados de un daño derivado de la prestación de un servicio público, y en este caso es claro que hay un servicio público que se estaba prestando y respecto al cual el Estado, aun y cuando no lo presta directamente, ¿no?, es garante de que se preste correctamente, ¿no? O sea, puede concesionar el Estado la prestación de un servicio, puede dar un permiso a una escuela particular para que preste el servicio público de educación, pero como es un servicio público, debe garantizar que ese se preste adecuadamente y que, por supuesto, no cause daños. ¿Quiénes son? Obviamente, en la prestación de servicio público son corresponsables el Estado y los particulares. En esta acción colectiva estamos demandando a 87 familiares. De personas fallecidas. Familiares directos son padres, hermanos, abuelos de las personas que fallecieron y que reclaman un daño moral. El daño moral es el daño que las personas sufren en sus emociones, en sus sentimientos, en sus afectaciones. Un juez lo determina discrecionalmente. Nosotros en la acción colectiva presentamos y en un expediente que el juez ordenó fuera un expediente que se conservara confidencial y que incluso no es parte de las copias que se han notificado a las autoridades, presentamos las historias de cada uno de los padres aquí sentados, ¿no?, de cómo vivieron el sismo. Yo creo que no hay manera de describir la afectación a las emociones, a los sentimientos que puede llegar a sufrir una persona en una situación como esta. Pero yo creo que es importante mencionarlo porque esa, al final de cuentas, es la razón por la que nosotros como Fundación, como Barra, estamos actuando hoy en día, por como Impunidad Cero se ha, de alguna manera, sumado a nosotros, o nosotros sumados a ellos, para que no olvidemos que eso nos duele, ¿no?, que nos debe doler como sociedad y que al dolernos como sociedad debemos actuar. Y hoy hay una vía jurídica que es posible, pero que no es suficiente, ¿no? Hay otras acciones que tienen que tomarse, hay otras acciones que deben de realizarse y que esperemos que las autoridades estén sensibles a que deben atender estos reclamos. Los reclamos en cuanto a la prevención, a la modificación de las conductas dañinas, son que de forma coordinada se verifiquen las instalaciones educativas construidas antes del reglamento de construcciones del 87. O sea, sabemos, y por ahí, ¿no?, un dato que encontró Impunidad Cero es que hay 1.900 escuelas dañadas. ¿Qué se está haciendo con esas escuelas? ¿Cuáles fueron construidas antes de 1987? ¿Y qué podemos hacer para prevenir que exista un daño posterior ante un evento sísmico o algún otro tipo de evento? ¿Qué se está haciendo?
Si la autoridad no actúa, entonces una condena que puede venir de la acción colectiva es que actúe de forma coordinada e informe al juez sobre el estado de esas instalaciones y entonces se determinen las medidas a seguir y que un juez, otro órgano de nuestro estado, establezca qué procedimiento se debe de seguir. También la obtención y presentación del dictamen técnico del Instituto de Seguridad de las Construcciones y del certificado del ENIFI para que todas las instalaciones del Sistema Educativo Nacional sean verificadas. Y en su caso, donde se encuentren irregularidades, se sancione a los DROs y a los CCEs que hayan validado obras en donde se encuentre que hay irregularidades. Ya vimos que el sistema no funcionó. Bueno, pues entonces vamos a ver qué podemos hacer para verificar el cumplimiento de la normatividad. Hoy que sabemos que hay DROs que dieron vistos buenos de seguridad en lugares donde notoriamente el inmueble no era adecuado. Reclamamos la indemnización por daño moral en su aspecto punitivo, donde la Suprema Corte ya ha reconocido que la indemnización debe atender al dolor de las personas, pero también debe atender a que sea un desincentivo para prevenir que existan nuevas conductas similares, omisiones o negligencias. Y, el objetivo último de la acción colectiva es, como lo mencionaba Juan José, es generar un precedente judicial, impulsar políticas públicas y desincentivar conductas ilícitas que sirvan para evitar daños a niños y adultos que reciban un servicio público. ¿Cómo vamos a lograr esto? Bueno, hay que darle seguimiento a la acción colectiva. En la acción colectiva, el siguiente paso que tendremos será la certificación o determinación de procedencia. Debo decir que hemos avanzado poco a poco, considerando que el juez nos pidió hacer toda una investigación de dónde podemos encontrar y notificar a las sociedades y a los miembros de la familia García Villegas. Hasta ahora, ya hemos logrado notificar a todas las autoridades y también a la señora Mónica García Villegas a través de su abogado y también a el padre de ella, Enrique García Gamés, y algunas de las defensas que ellos están oponiendo hoy respecto a la certificación son, dicen que no hay certeza de la relación de los familiares, dice que no saben si realmente son familiares. Bueno, presentamos actas de nacimiento respecto de cada uno de ellos y identificaciones. Dicen que deben agotarse todos los procedimientos administrativos de responsabilidad antes de demandárseles en vía de acción colectiva. Dicen que sus atribuciones están limitadas a realizar ciertas acciones y que no pueden actuar oficiosamente. Esto es muy importante. O sea, si las atribuciones en el objetivo principal de protección de la seguridad de las construcciones están diluidas en varios reglamentos y respecto de varias autoridades, debe haber una coordinación. No me pueden decir que a mí nada más me correspondía esta partecita, ¿no? Debe de haber una coordinación y para eso debe haber una política pública que sirva para que se dé esa coordinación. El procedimiento a seguir debiera ser el de responsabilidad patrimonial del Estado. Ahí hay, es un tema técnico jurídico, hay dos disposiciones constitucionales en tensión. Una prevé la responsabilidad patrimonial del Estado, pero la otra prevé que, tratándose de prestación de servicio público, procede la acción colectiva por ser el medio más eficiente para lograr la reparación del daño. Algunos otros argumentos son que solo uno de los papás podía reclamar daño moral en nombre de las familias y no todos los miembros de la familia. Esto ya está superado por jurisprudencia de la Suprema Corte. Dicen que solo el que ejerce la patria potestad es quien podía formar parte de la colectividad y no todos. Y que existe una carpeta de investigación que en el procedimiento ante la Procuraduría son procedimientos distintos. La acción colectiva busca la reparación del daño moral en específico. Por el lado del procedimiento penal se establecerán las responsabilidades, y esperemos que así sea y pedimos que así sea, respecto de quienes hayan cometido un ilícito penal. Pero aquí es importante decirlo, nosotros lo que estamos atacando de raíz, porque esa es la petición de los papás aquí sentados, es
generar este precedente atacando de raíz la problemática sistémica del que ya hemos tenido algunos algún panorama, pero a través de esta acción. Y el reclamo en la acción colectiva es en contra de las instituciones. Son las instituciones las que tienen que actuar, porque de nada servirá que se meta a la cárcel a un DRO, se meta a la cárcel a un corresponsable de seguridad o se meta a la cárcel a quien ustedes quieran, si el sistema bajo el cual se está trabajando, esto no cambia, porque esto pudo haber pasado en cualquier delegación, en cualquier lugar de la Ciudad de México, y entonces lo que tiene que cambiar es la política pública, y esta acción tiende a lograr eso. Pues por mi parte es todo. Muchas gracias, Julio. Ahora vamos a dar la palabra a los representantes del colectivo de padres, que nos platicarán de su caso y nos presentarán una presentación que traen preparada para nosotros respecto a lo que las actividades que están realizando y un poco lo que aconteció ese día. Le doy la palabra a Ana Velázquez, a Óscar Contreras y a Fernando Flores. Muchas gracias. ¿Ahí me escuchan bien? Buenos días a todos. Quisiera iniciar con un agradecimiento especial a Impunidad Cero, que tomó nuestro caso, investigó y dedicó esfuerzo y, bueno, nos dio un espacio en este evento. También un agradecimiento especial a la Fundación Barra Mexicana Colegio de Abogados, quien, además de acompañarnos en todo este proceso de una manera pro bono, fungió como enlace para estar aquí en este evento que para nosotros es tan importante. Mi nombre es Ana Velázquez. Soy mamá de Eduardo Díaz Velázquez, un pequeño de 7 años que desafortunadamente perdió la vida aquel 19 de septiembre de 2017 en el derrumbe del colegio Enrique Repsamen. Aquel día no solo se derrumbó el colegio, se derrumbaron los sueños, el proyecto, el futuro de mi pequeño, de nuestra familia. Pero no solo de nuestra familia, también de todas las familias que están hoy aquí reunidas y a las cuales hoy nos encontramos representando. La pérdida de un hijo es un suceso que trae una abrumadora sensación de tristeza, de dolor, que no quisiéramos que se repitiera en otros padres. Te obliga incluso a replantear el sentido de vida, de existencia. Estoy aquí para dejar claro que nuestros hijos no murieron a consecuencia del sismo. Murieron a consecuencia de una serie de situaciones que se dieron, de corrupción, por qué no decirlo, de omisiones que se dieron también en todo este proceso. Una construcción que no contaba con el uso de suelo correspondiente, que fue modificado y sumando peso a través del tiempo sin la supervisión necesaria, que tuvo modificaciones que dañaron su estructura de carga y por lo cual fue clausurado y sin embargo volvió a funcionar como colegio. Aquel inmueble que sería letal para 19 niños y 7 adultos y en cuya ninguna autoridad fue capaz de identificar y de prevenir esta situación. Estoy aquí para enfatizar que diversas autoridades nos fallaron como ciudadanos, como padres, como hijos. Nos fallaron los dueños y directivos del colegio. Nos falló la delegación de Tlalpan, los directores responsables de obra, los corresponsables de seguridad estructural, la Secretaría de Educación, el Instituto para la Seguridad de Construcciones del Distrito Federal, entre otros. Los padres y familiares que tuvimos una pérdida nos hemos unido en una lucha respetuosa y pacífica, buscando que ningún padre vuelva a pasar por esta situación que hoy en día estamos viviendo. Por lo anterior, pedimos a las autoridades correspondientes varios puntos. Primero, el establecimiento de claros responsables de las irregularidades y omisiones respecto al colegio, instituciones y funcionarios con nombre y apellido. La modificación a las leyes y reglamentos de protección civil y una revisión real y exhaustiva de los protocolos de protección civil de las escuelas. Por ejemplo, el protocolo de protección civil del colegio donde estaban nuestros hijos indicaba que los alumnos de secundaria tenían que pasar por debajo del edificio administrativo, que fue uno de los que colapsó, para poder llegar al punto de reunión. Afortunadamente no dio tiempo a que siguieran la ruta de evacuación marcada por el protocolo
protocolo que habían seguido apenas unas horas antes. De lo contrario, estaríamos hablando de una tragedia aún mayor. La revisión también de las acciones conmemorativas del 19 de septiembre, donde simplemente se hace una evacuación simplista, donde no importando si estás en el piso 3 o estás en el piso 11, lo que hay que hacer es evacuar. Expertos de Protección Civil indican que realmente, en dependencia del nivel donde se encuentre la persona, es o no conveniente evacuar. En dependencia de si alcanzó a sonar la alarma con los segundos que corresponde y con el tiempo para tomar alguna decisión, o si ya estás en medio de un sismo sin haber escuchado previamente la alarma, los protocolos son distintos. Quisiéramos hacer una invitación a que se revisen estas acciones conmemorativas y que realmente se revise un protocolo formal de evacuación o de actuación en un momento de un sismo, en dependencia de esto que estoy mencionando. Aquel día nuestros chiquitos, hacía algunas horas, habían seguido el protocolo de evacuación. Cuando tembló, lo que tocó hacer era simplemente tratar de evacuar. No les dio tiempo de evacuar, solamente les dio tiempo de salir de su salón y de llegar al edificio por el que tenían que bajar, por las escaleras, que muchos de nosotros sabemos que son los lugares más peligrosos al momento ya de un sismo. Y bueno, desafortunadamente todos sabemos lo que ya pasó. Tal vez si nuestros pequeños hubieran tenido una capacitación, si el personal del colegio hubiera tenido una capacitación indicando que si ya estaban en medio de un sismo, probablemente tendrían que buscar un muro de carga o un triángulo de seguridad, qué sé yo, probablemente nuestros chiquitos estarían con nosotros ahora y bueno, nuestros familiares en general. Pedimos también la creación de un organismo que supervise de manera estricta y profesional las escuelas, que tengan una estructura y que se realizan pruebas de carga que confirmen que el edificio puede soportar un sismo de acuerdo a la normativa. Que dicha revisión involucre a aquellos colegios que fueron construidos antes del reglamento de construcciones de 1987. No podemos decirle una vez más a los padres de pequeños, ¿por qué no? Gente que va a una plaza, que bueno, pues desafortunadamente la construcción fue anterior y no cumplía con la normativa. Invitamos a las sociedades de padres de familia a que se involucren activamente y soliciten las acreditaciones correspondientes, y si es posible, que a través de un experto privado busquen la acreditación de la calidad de la construcción de los colegios donde se encuentran sus hijos y pasan casi la tercera parte de su vida. La creación de un organismo de reacción para emergencias en sismo, que esté debidamente equipado con sensores de calor, con herramientas, con radios, polines, gatos. Aquel día estuvimos a dependencia de lo que la propia sociedad civil pudo conseguir en sus casas, con gatos hidráulicos de coches, con camillas construidas, con cinturones de la propia gente que iba pasando, carritos de supermercado que fue trayendo la población, lámparas de casa, etc. La revisión del equipamiento de las unidades de protección civil de las delegaciones. Ese día nos pudimos dar cuenta que la comunicación del equipo de protección civil dependía de la aplicación WhatsApp. Lo primero que se cae en una situación de emergencia, de sismo, son las telecomunicaciones convencionales. Y estábamos a dependencia del WhatsApp. En lugar de tener radios de alta frecuencia que pudieran permitir la comunicación permanente en una situación de emergencia de esta índole. Vimos también diferentes grupos disputarse la autoridad en el momento del sismo. Se perdieron minutos, tal vez horas valiosas, porque no había un protocolo de quién debería tomar el control. Ahí también pedimos que se verifique cuál es el procedimiento o el protocolo que debería de seguirse. Buscamos que este evento sea un antes y un después en materia de seguridad para las escuelas de este país, por nuestros hijos, por nuestros sobrinos, por nuestros conocidos, ni un reexamen más. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, los saludo con un nudo en la garganta.
lleno de sentimientos encontrados y sobre todo con un deseo enorme de haberme presentado con ustedes en otras circunstancias. Es, sin temor a equivocarme, un momento doloroso dar testimonio de lo que fue una cadena de corrupción que nos tiene aquí para expresar lo que ha significado para nosotros perder a nuestros hijos en un colegio donde nos lo imaginábamos seguro. Soy Vero, soy Ana, soy Rose, soy Eli, Brenda, Laura, Blanca, Janet, Liz, Ana Lilia, Adriana, Karina, Mónica, Cintia, Raúl, Francisco, Adam, Edgar, Gustavo, Arquímedes, Cruz, Rogelio, Carlos, Oscar, Sergio y también soy Fernando, papá de Santiago Flores Mora y docente que laboró por 13 años en el colegio, donde impartía historia, geografía en los tres niveles en el grado de secundaria. También confié en la seguridad del sitio donde trabajaba y en aquel momento del sismo nunca dejé de pensar en el riesgo que vivió mi hijo junto con sus 18 compañeritos. Hoy soy la voz de todos los padres que, producto del fuerte dolor, nos convertimos en hermanos. Día a día cargamos con un dolor intransferible e ineludible. Comenzaré expresando nuestro agradecimiento a la Fundación Barra de Abogados y a la Barra Mexicana de Abogados que sensiblemente nos acompañó en todo este proceso y les pedimos encarecidamente, frente a todos ustedes, que no dejen de hacerlo. Consideramos que su trabajo es vital para sentar un precedente y buscamos que nunca más un reexamen se vuelva a vivir en ninguna parte de nuestro país. Bueno, comienzo con una cita de preguntas que no son reflexivas, son más un proceso terapéutico que alguien más formuló y que hoy son muy pertinentes. Bien, dice, ¿sabrías mi nombre si te viera? En el cielo sería lo mismo si te viera . Debo ser fuerte, seguir mi camino, porque sé que no pertenezco al cielo. ¿Me tomarías de la mano si te viera? ¿Me ayudarías a levantarme si te viera en el cielo? ¿Hallaré mi camino de día y de noche? Porque sé que no puedo quedarme aquí. Esta reflexión es de Eric Clapton. Eran las 6 de la mañana, casi todos los papás nos organizamos, cada uno por su cuenta, para alistar a nuestros hijos y mandarlos a la escuela. Los besamos y dimos por sentado que por la tarde los veríamos. Les dijimos, cuídate mucho, no te vayas a espantar con el simulacro, realiza las indicaciones de la maestra, nos vemos en la tarde, nos vemos en la noche, te amo. A las 11 sonó la alerta sísmica y recordamos lo que en ese entonces, 32 años atrás, había transformado el país. Todos participamos y nadie imaginó que 2 horas más tarde, a las 13:14, una vez más un terremoto que no activó la alerta sísmica provocó que las edificaciones mal construidas y con procedimientos corruptos se desplomaran, asesinando a nuestros hijos.
Consideramos que algunos de los presentes se enteraron cómo pudo hacer que aquel día. Si no tienen idea, les damos un testimonio que, para nuestra desgracia, existe y se encuentra fácilmente en apoyo de la memoria del internet. Bastará solo con unos minutos para que lo recuerden. ¡El gas se está escapando! ¡Rápido! ¡El gas se está escapando! ¡Saca a todos! ¡Se está escapando el gas! ¡Maestra! ¡Se está escapando el gas! ¡Necesita sacarlos! ¡Niños! ¡Se está escapando el gas! ¡Se está escapando el gas! ¡Sáquenlo a todos! ¡Se está escapando el gas! ¡Se está escapando el gas! ¡Sáquenlo a todos! ¡Se está escapando el gas! ¡No! ¡Sáquenlo a todos! ¡Se está escapando el gas! ¿Había alguien ahí? ¡Sáquenme a los de arriba! Casi 5 minutos y llegaba como si fuera una marejada de personas corriendo. No hay audio ya. Bueno, a ver, ¿ya se escucha mejor? No. ¿Con este se escucha mejor? La bocina de medios no se escucha nada. Probando 1, 2, 3, ¿no? ¿El gas? Hola, ¿qué tal? ¿Aquí era? ¿Ya escuchan con la bocina de medios? ¿Nos pueden informar? Disculpe, si nos puede ayudar con la bocina de medios para continuar. ¿Ya está funcionando? ¿Ya? Okay. Continuamos, muchísimas gracias por la espera, perdón. Bien, sigo. Sí, señor. Gracias. Habían pasado casi 5 minutos y llegaba como si fuera una marejada de personas corriendo. Algunos gritaban: los niños. ¿Cómo están los niños? Otros más al ver la escena soltaban las lágrimas imaginando la tragedia que estaba por develarse. Fue entonces cuando aparecieron los jóvenes, corriendo y poniéndose a las órdenes de los que intentaban organizar un plan de acción para ayudar a los que se encontraban atrapados en los escombros. En menos de una hora había en el sitio más de 2,000 personas intentando hacer algo. Con palas, picos, gatos, cubetas, carritos de supermercado, cubrebocas, con cajas de agua embotellada, todos intentando ayudar.
A pesar de ser miles los congregados, todo era un caos. No existía orden. Algunos pensamos que cuando había llegado la Marina, las posibilidades de encontrar a nuestros hijos con vida aumentaban. Pero pasaba el tiempo y nuestras esperanzas se desvanecían. Nadie pudo poner orden después de 6 horas. En algún momento optamos por pensar que de nada hubiera servido tener todo el apoyo, incluso hasta de 10.000 personas. Lo más sano para nosotros ha sido pensar que nuestros hijos solo cerraron los ojos y cuando los volvieron a abrir, estaban en presencia de Dios. Nuestra primera impresión fue pensar que el sismo había sido el causante de nuestra tragedia. Algunos tardaron más en advertir que lo vivido fue un asesinato, el asesinato de nuestros hijos, y para algunos el de sus padres. Fue evidente que en menos de una semana, conforme avanzaban las tareas de búsqueda y rescate de los que tuvieron la mala fortuna de estar en el sitio por más de 24 horas, sus familiares padecían la espera de noticias alentadoras que nunca llegaron. Los principales responsables comenzaron a actuar de forma por demás indignante. Primero aseguraron sus pertenencias y esperaron la ayuda gubernamental. Jamás nos dieron la cara. Nunca nos buscaron para expresarnos algún sentimiento. Algunos incluso se atrevieron a pensar en mantener el servicio de la escuela y cobraban la colegiatura. Poco a poco la información periodística y las indagatorias de la propia autoridad pusieron al descubierto la corrupción que existía en el colegio. Durante este año hemos vivido el duelo de manera similar. Nos cuesta concentrarnos en nuestros trabajos. Tenemos lapsos reiterados de distracción. Vivimos en un mundo paralelo donde no terminamos de aceptar que nuestros hijos no estén. También tuvimos inconvenientes laborales, ausentismos, falta de empeño en nuestras tareas. Algunos incluso estuvieron a punto de sufrir el cese por falta de asistencias. En fin, no ha sido nada fácil. La Ciudad de México, la otrora gran Tenochtitlán, tiene su origen en un suelo poco firme. Los grandes sismos han estado presentes en la historia de este espacio. Existen documentos que dan cuenta de estos fenómenos naturales y su efecto en la población. En la historia moderna, todos recordamos porque lo vivimos, o tal vez porque en las escuelas nos pasaban documentales sobre aquel fatídico año de 1985. Este fenómeno había marcado un antes y un después de la historia de los que habitamos este país. Nadie imaginaba que después de 32 años quedaría al descubierto una vez más la corrupción, cobraría más vidas, incluyendo la de nuestros amados hijos. Con estos antecedentes nos atrevemos a pensar en un tema de investigación. ¿Cuántas escuelas en este momento, a un año de distancia, tienen los requisitos indispensables para operar con toda la seguridad que demanda una ciudad como la que habitamos? Una pregunta todavía más atrevida es, si las escuelas particulares deben contar con 39 trámites, están aquí, ¿con cuántas cumplen las escuelas oficiales? Uno esperaría que a 32 años del 85 y a casi uno de nuestra tragedia, todas las escuelas deberían contar con todo. ¿Sería posible pensar que tanto escuelas públicas como las particulares intentan evadir esta responsabilidad? Buscamos que este acontecimiento sea un referente en la tan mencionada lucha contra la corrupción, que la reflexión sobre lo ocurrido sensibilice a todos los involucrados y los lleve a la acción. Que el combate a la corrupción no sea una promesa de campaña, sino una forma de vida de todos los ciudadanos de este país. Es claro que la clase política debe poner el ejemplo. Sin embargo, es una tarea que compete a muchos: empresarios, profesionistas, estudiantes, padres de familia, a la sociedad en general. Para finalizar nuestra presentación, nos permitiremos reflexionar sobre nuestra tragedia y la relación que guarda con la historia. El nombre de nuestros hijos no pasará a la historia de bronce. No será más
no será más que, no será un nombre más que se pronunciará los 19 de septiembre. Tampoco será solo marketing para noticieros televisivos o prensa escrita que ponga en 8 columnas el recuerdo de ellos. Tampoco debe ser el motivo para conmemorar una tragedia que enlutó a una nación. La memoria de nuestros hijos debe ser parte de una historia que construya, una historia reflexiva, que permita tomar puntos de acuerdo en leyes que mejoren en la práctica la seguridad de millones de mexicanos que se preparan en las aulas para ser el futuro de un México sediento de justicia, que tiene una deuda con toda su población, que demanda acciones y no pronunciamientos, que debe y le falló a nuestros hijos, que debe una educación de calidad e instalaciones que sean completamente seguras. La historia no es el estudio del pasado, no son nombres sin sentido. La historia es vida y es futuro. La historia de nuestros hijos debe ser para que millones en el futuro los recuerden como aquellos que posibilitaron una escuela segura de fenómenos naturales y la erradicación de la corrupción para alcanzar la seguridad de cada centro educativo. Pedimos a todos los órdenes de gobierno que esclarezcan cuanto antes este terrible suceso, a fin de dar certeza a los ciudadanos y restablecer la confianza en las instituciones. Cerramos con un exhorto a los funcionarios y a la sociedad a seguir de cerca nuestro caso, para convertirlo en un punto de inflexión, en un precedente de justicia real y palpable para la sociedad. Nos debemos a la memoria de todos los niños y adultos que perecieron hace un año. Su recuerdo nos acompaña, y donde quiera que estén, sabrán que habremos cumplido cuando los responsables rindan cuentas por lo sucedido y se hayan tomado medidas para que no se repitan. Por ello, estamos comprometidos con esta causa. Decidimos honrarlos con aquellos que todos buscamos. Justicia. Aunque la justicia sería que ellos estuvieran aquí. Gracias. Perdón, nada más. Respecto a los 39 puntos, para no ponerlos solamente y dejarlos olvidados, nos gustaría que los que se dedican a esto intentaran investigar si las escuelas, todas las escuelas, no importa su origen, cuentan con una evaluación y análisis de riesgo. Nos gustaría también que se investigara si todos tienen croquis señalando las rutas de evacuación, salidas de emergencia, zonas de menor riesgo y puntos de reunión, así como la identificación de los sistemas de alertamiento. Y otro, que no es menos importante, si tienen un cronograma y bitácora del programa de capacitación, de las capacitaciones recibidas, donde se les otorga constancias que avalan que los que se encuentran en este plantel educativo tienen la capacidad para responder ante situaciones de emergencia. Hay muchas cosas por hacer. Ojalá se investigue. Gracias. Buenos días a todos. Yo soy Oscar Contreras. Y también soy padre de uno de los chiquitos que fallecieron en este evento. A mí me gustaría platicarles, después de todo lo que ya hemos escuchado, ahora platicarles visualmente cómo evolucionó la escuela y qué es lo que hemos encontrado actualmente en las remociones que se han hecho. Nuestro cielo cambió, puesto que siempre nuestra vida era alegre, y a raíz de todo esto, pues se ha vuelto nebuloso y cada vez más oscuro. Y más oscuro porque mientras más encontramos evidencias, más nos damos cuenta de que realmente fue por un acto de corrupción en que murieron nuestros hijos y no necesariamente por un temblor. Medio, por favor, con la siguiente. Este es el colegio en tres diferentes fases de periodo en tiempo.
la primera parte se alcanza a observar que en la parte de arriba no había una construcción muy amplia. En la siguiente foto ya se ve cómo se empezó a ampliar el colegio. Sí, ya tiene una ampliación en el cuarto de hasta arriba. Vean cómo termina en el último año, así fue como terminó el colegio. Sí. Lamentablemente nosotros como padres de familia llevábamos a nuestros hijos, ya sea caminando, en moto o en coches. Había una logística para llegar al colegio y que realmente no te permitía o nunca veías hacia el cielo. O sea, realmente llegabas formado delante o atrás de los demás autos que venían en línea para dejar a los niños. Por favor. Así es como estaba en su última fase la escuela. Por favor. Este es el costado que da hacia los vecinos, en donde se colapsó el edificio administrativo y donde ponía en riesgo a los vecinos. Aquí, si alcanzan a apreciar, están los cuatro niveles que tenía la escuela. Sí. Esta era la parte del jardín de la escuela. Para todos nosotros, creo que siempre pensamos que era una escuela segura, pensamos en que era una segunda casa para nuestros hijos, que era el lugar en donde parcialmente tenían mucho más tiempo ahí, más alegrías, disfrutaban a sus amigos, y siempre pensamos que era un lugar seguro. En nuestro caso, somos padres de tres hijos, no pensamos nunca que André estuviera en un riesgo, pensamos que nuestra hija mayor, que estaba en el TEC de Monterrey, ella era la que estaba en un posible riesgo. ¿Y cuál fue la sorpresa? Pensar que se había caído el colegio. Este es el cuarto donde habitaba la directora. Digo cuarto, pero realmente era toda una residencia, era una habitación muy amplia que tenía vestidores, tenía pisos, tenía tinas. Si se acuerdan, al inicio del video hablan de se está escapando el gas. Sí. ¿Ustedes imaginan por qué va a necesitar una escuela un tanque estacionario cuando no había una alberca, cuando no usábamos baños con agua caliente? O sea, había un pequeño laboratorio de química, pero no era necesario tener un tanque de gas estacionario muy grande. Bueno, pues el tanque era precisamente para abastecer el agua caliente a esta habitación. Durante todo el tiempo en que se iniciaron los rescates, nosotros vimos que la ciudadanía fue la que primero acudió a ayudarnos, fueron los que llegaron y con todas sus fuerzas trataron de levantar piedras, trataron de llevar agua, medicamentos, pero ninguno de ellos estaba preparado para estas emergencias. Vimos gente que ya llegó con equipos y que empezaron a trabajar, pero los primeros que llegaron fueron los marinos y la gente del Ejército Nacional. Ninguno de los dos tomó el control, casi se estaban disputando ahí a ver quién tomaba el liderazgo del evento y quién coordinaba, pero si se fijan, pues hay muy poca gente que se identifica como parte de una fuerza armada, ya sea del Ejército o de la Marina. Realmente hay mucha gente trabajando aquí, pero eran organizaciones civiles, ¿sí? Fue gente que llegó y que nos empezó a ayudar. Después llegaron muchos policías, llegaron más militares, empezaron a trabajar con nosotros, pero algunos de ellos, porque nos consta, pero lamentablemente no tenemos esas fotos, algunos de ellos empezaron a tomarse selfies en los escombros. Y solamente encontré esta foto en donde vemos a un policía tomando una foto. Esa no era su función en ese momento, su función era de ir y ayudar. No sé si él tenía la función de ir a documentar, lo cual lo dudo. Pero vean cómo todos los policías están en la parte de atrás y toda la gente de civiles estamos adelante. Así. Con el paso de los días llegó la maquinaria, porque no fue en ese mismo día el que llegaron estas grúas, fueron días después.
llegaron con polines, llegaron con herramienta, pero toda la herramienta fue proveída por la sociedad civil. Hoy lo que nosotros creemos es que si hubo una posibilidad de vida para alguno de nuestros chiquitines o de los adultos que también murieron ahí, pues esta se extinguió porque no teníamos el equipo adecuado, ¿sí? No había maquinaria que de inmediato saliera de una dependencia, así como hoy tenemos un cuerpo de bomberos, así debería de haber una brigada en donde salieran de inmediato con camiones, con todos los equipos necesarios para levantar losas, ¿sí? Hoy no existe eso aquí en este país, que es altamente sísmico, y el gobierno no ha trabajado en hacer algo para cambiar este comportamiento. De nada nos sirvió tener la experiencia de hace 32 años. Y ahora, al paso de esos 32 años, tuvimos dos experiencias, la del día 7 y luego la del 19 de nuevo. Y no se hizo nada. No hubo ningún cambio en los protocolos, ni se ha creado ningún tipo de brigada. Las brigadas que más conocemos todos nosotros son la de los topos, ¿sí? Pero pues los topos, ellos tienen una parte de su herramienta, pero no hay más topos en... No nada más en la Ciudad de México, debería haber topos agrupados en todos los estados que sabemos que son altamente sísmicos. ¿Sí? Hubo gente que vino de otros estados, como este grupo de gente de apoyo que vino de Jalisco, que llegó con equipos. Pero también muchos de nosotros fuimos partícipes de ver cómo llegaban gente de otros países con equipos de detección de calor y que nuestras autoridades no los dejaron operar, o sea, no dejaron que entraran. ¿Por qué? Porque ellos se habían tomado el control, siendo que no tenían detectores de calor. Eso se nos hizo absurdo, que en vez de recibir la ayuda que llegó de otros países, que venían de lugares muy lejanos, tomar esa tecnología que hoy nosotros no tenemos y que la pudieron haber usado para ver tener un mejor desempeño en todo este tipo de rescate. Aquí ya la Marina ya había tomado parte del control, ya estaban organizados. Algo que pasó también en los días era, se les pedía a la gente que no se subieran a los techos del edificio que se había colapsado porque se podía volver a caer, y pues uno se subía porque no estaban con la misma señal, eso se vuelve a bajar y por el otro lado volvió a subir más gente. Eso al final del día era parte de la desorganización de todas las fuerzas del gobierno que nos llegaron a auxiliar. Estas son todas las herramientas que después se agruparon, de gente que nos llevó polines, nos llevaron palas, picos, lámparas, cinceles, martillos, ahí están. Hoy esas herramientas están sin dueño, están ahí en la escuela, pero realmente estas herramientas las debió haber proveído el ejército, la marina o un organismo que realmente se encargara de siniestros como este. ¿Qué ha pasado después de la remoción de escombros? Puesto que hace unas semanas acordamos con el procurador de la Ciudad de México en que queríamos hacer la remoción de escombros de la escuela para ver qué más evidencias encontrábamos. Y hemos encontrado esto. Esta es una foto tomada desde el edificio de un costado de la escuela. Se alcanzan a ver en el fondo, cercano a las paredes de madera. Ahí se ven cómo se seccionaron, se seccionó todo el techo en proporciones más o menos de 6x6, ¿sí? Algunas de 7x7, y cada losa se estima que pesaba entre 5 hasta 7 toneladas. ¿Sí? Imagínense, ¿se acuerdan del tamaño que tenía el edificio de la escuela? Sí. Bueno, pues imagínense que esto era la parte de hasta arriba. Pues tenía un sobrepeso increíble. Eso fue lo que provocó que colapsara todo el edificio. Sí, el terremoto, el ser oscilatorio y trepidatorio, pues obviamente hizo que con su fuerza se derrumbara, pero mucho fue el peso que tenía de más esta construcción. Aquí van a poder ver dónde está la flecha.
el tamaño de las losas. Las losas deberían de ser de 30, máximo 40 centímetros en una construcción. Vean nada más. El hueco que se ve aquí es un hueco por donde pudieron entrar los rescatistas a sacar a nuestros hijos. Vean el riesgo que incluso ellos pasaron para poder entrar a ese pequeño orificio y sacar los cuerpecitos de nuestros hijos. Esta es otra foto de otro lugar en donde también vemos las losas. Vean las dimensiones que tienen. O sea, eso, aunque legalmente nos pudieran decir y argumentar que fue ocasionado por un terremoto, esto son pruebas en donde nadie podría debatirnos de que realmente no estaba mal construido. Una vista más de frente de la losa. ¿Ustedes creen que 10 personas van a poder levantar eso? Por supuesto que no. Necesitábamos maquinaria especial para poder levantar todas estas losas. Más losas, más lugares por donde pudieron entrar los rescatistas. ¿Sí? Y bueno, pues este fue el departamento que fue la cereza del pastel de esta escuela, que hizo que se colapsara y que murieran todos nuestros familiares ahí. Hoy nosotros lo que estamos buscando con las autoridades es que realmente nos ayuden a perseguir y a encontrar a las personas que son culpables, porque hasta la fecha hemos encontrado a una sola persona, pero ya detectamos instituciones, ya detectamos a más dueños, a más personas del colegio que deberían de estar ya presentados, y al cabo de un año no tenemos ese avance. Entonces, al igual que muchos de los vecinos del colegio y nosotros como padres, familiares, pues sí estamos buscando y exhortando, invitando a las autoridades a que nos ayuden realmente a llevar la aprehensión de todas las personas que están prófugas por el momento. Para nosotros la vida cambió y estos salones era nuestra vida. Hoy son un hueco que tenemos en nuestro corazón. Gracias. Muchas gracias a los padres por su testimonio y a todos ustedes por asistir a esta rueda de prensa. Ahora vamos a abrir el espacio un poco para preguntas y respuestas. Desgraciadamente no tenemos mucho tiempo, pero abriremos para algún par de preguntas si alguno de los reporteros que nos acompañan tiene. Buenos días, soy David Rodríguez de TVC Noticias. Saber si van a tener alguna reunión próximamente también con el procurador, porque sabemos que a finales de julio se reunieron con esas autoridades y bueno, Guillermo Terán, su procurador, nos dio a entender que ya en lo que se refiere a Claudia Sheinbaum ya no hay responsabilidad de parte de ella. ¿Va a haber otro acercamiento con ellos? Y también si va a haber un acercamiento con la nueva titular, con Claudia Sheinbaum, sobre este aspecto. Y dos, ¿no les han dicho nada de dónde está Mónica García Villegas? A ver, ¿me escuchan? En relación al primer punto, efectivamente se han tenido reuniones con el procurador. Hoy tengo entendido que no tenemos ninguna junta pendiente. Los temas pendientes obviamente son localizar a las personas respecto a las cuales hay orden de detención. Tampoco tenemos próximamente alguna reunión con algún funcionario específico. Estaríamos abiertos. Sí, José. Perdón, Julio, nada más una precisión. Sí, tenemos una reunión con el procurador el próximo lunes 17 a las 7 de la noche. Perdón, Julio. Ok, sí, perfecto. Perdón. Y no sé si hay alguna otra reunión pendiente, José. Vaya, el punto de reuniones ha habido, pero bueno. Más allá de las reuniones, y ahí un poco es la exigencia de los papás, de que ya haya avances, ¿no? Mayores avances, ya hubo una detención, pero obviamente falta mucho por hacer en esa investigación. ¿De Mónica no han sabido nada? ¿No les han dicho nada dónde está la doña? No,
No hay todavía ni indicios ni elementos de dónde pudiera estar. Curiosamente, su abogado contestó la demanda a nombre de ella, ¿no? Pero bueno, eso fue también porque él recibió el emplazamiento a juicio en su despacho. Sabíamos nosotros que tenía un poder para representarla, pero no tenemos conocimiento ni las autoridades nos han dicho que tengan algún indicio en dónde pudiera estar. Las investigaciones de dónde está continúan. ¿Y tampoco ha recibido citatorio para presentarse con las autoridades? No. ¿Quién está detenido y quiénes faltan? ¿Cuántas personas ustedes tienen? ¿Quién es la persona detenida y cuántas personas con nombre y apellido están ustedes demandando que sean localizadas y aprendidas? Esa es la 7 PM, así es. Hoy tenemos a un DRO detenido, el procedimiento está, él ahorita está bajo prisión. Hay 6 personas más, no tenemos ahorita los nombres, no los tengo aquí a la mano, pero sí, efectivamente faltan 6. Ahí está incluida Mónica. Ahí está incluida Mónica. Y creo que es importante aclarar que se están llevando 2 procesos, uno es el penal y otro es el civil, que fue el que fue explicado en esta parte de la presentación. Por el momento no explicamos la parte del proceso penal, que está llevando un curso distinto, sobre todo porque los papás, justo como mencionaron, lo que quieren lograr con esta demanda civil es crear un precedente para que se revisen el resto de escuelas que puede estar en la misma situación que estaba el colegio Repsamen y evitar que esto siga ocurriendo. Se nos pregunta constantemente respecto a la participación de Claudia Sheinbaum. A la próxima jefa de gobierno se le mandó el estudio, sobre todo porque ella va a ser la encargada de establecer las políticas públicas respecto a la ciudad y a los planes de protección civil que nos van a regir en el nuevo gobierno. Entonces también creíamos que era importante que ella supiera esta investigación y que se le dé seguimiento al caso. Esas personas que están señalando, además de Mónica, ¿qué responsabilidades tendrían dentro del caso? Es decir, ¿de qué se les está señalando? Mira, lo que nosotros estamos haciendo en la parte, efectivamente, la parte colectiva, pero también en la parte penal, el procedimiento penal, es solamente aportar los elementos. La culpabilidad realmente no lo vamos a determinar nosotros. Será la propia Procuraduría la que tenga que definirlo. Nosotros, insisto, damos los elementos, aportamos, pero no nos corresponde determinar qué responsabilidad tiene cada una de las personas. ¿No puede hacer nombre? Sí, Juan José Serrano. ¿Y el hotel, o sea, la dueña, eran otros dueños? Exacto. Son otros corresponsables de seguridad estructural y también otros de arreglos. Les voy a presentar a la Fundación Barra Mónica. Gracias. Sí. Y bueno, si no hubiera una otra pregunta... Pues, ¿cómo ha sido este año? Porque no es nada fácil. ¿Cómo ha sido enfrentarse a su propia vida y a autoridades que van muy lento en esta investigación? Bueno, el camino ha sido difícil. Ciertamente creemos que los avances son lentos. ¿Qué más quisiéramos que estar dedicados meramente a vivir nuestro duelo? Sin embargo, estamos en medio de este proceso penal, civil, como lo mencionaba, de lucha para que esto no vuelva a repetirse. Afortunadamente no estamos solos y vamos caminando juntos. Sí, pues ha sido un proceso muy difícil, puesto que llegas un momento en donde te das cuenta de que la vida está llena de muchos detalles. Los detalles son desde dónde vives, a dónde frecuentabas ir, los gustos, la música. Y aunque tú puedes llegar a tener muchas terapias y apoyo de psicólogos, la realidad es que el dolor es muy grande y es muy profundo. Te vuelves bipolar porque hoy puedes estar muy tranquilo y de repente suena una canción que le gustaba a tu hijo y te sueltas a llorar. Es algo que no se le des a nadie, por eso este duelo, el perder un hijo, no tiene nombre,
sí, porque es algo que te duele en el alma y tienes que trabajar en procesar ese dolor, lo cual es muy difícil. Pues agradecemos a todos ustedes por haber asistido a esta rueda de prensa. Tanto la Fundación como la Barra como Impunidad Cero seguiremos dando seguimiento al caso. Un poco el motivo de esta rueda de prensa fue para que no quede, como dicen ellos, no solamente un caso más, sino que se le dé seguimiento, que sepamos qué van a hacer las autoridades, a los cuales les agradecemos mucho la presencia y estaremos muy al pendientes del seguimiento que se dará al caso de los padres. Y como sociedad, repetimos, creemos que todos estamos involucrados en ese tipo de situaciones, y que nos corresponde estar más al pendiente de este tipo de casos y no hacerlos un caso más. Les agradecemos su presencia y muy buen día.